¿Cuáles las interceptaciones de telecomunicaciones, correos electrónicos, oficios a WhatsApp, Telegram y otro tipo de prestadores de servicio de telefonía, todo lo que avala Codecu efectivamente? En fin, lo podemos, deberíamos tener una etapa de admisibilidad de la prueba. Eso es lo que quiero, a lo que me quiero referir, y una discusión sobre los alcances de nuestras facultades para producir prueba. Eso no se dio hasta ahora y me parece que es la oportunidad. Si se quieren remitir a los antecedentes, creo que la diputada Ocaña ya lo estuvo averiguando, seguramente, y ya pidió la palabra, no van a encontrar antecedentes en el Congreso de la Nación donde no haya intervenido un juez o incluso donde se hayan producido pruebas que violen alguna garantía constitucional por propias facultades. Más allá de que no tenemos que defeccionar sobre nuestras facultades, pero no las tenemos que exagerar, porque está en juego un proceso que va a tener eventualmente una sanción. Este proceso es para destituir a la Corte Suprema. Entonces, se custodian las garantías en ese sentido. Además de lo que dijo el diputado Tonelli respecto de algunas personas que tienen causas penales, que por más que estén archivadas, no están sobreseídas. Entonces, sin ser abogado defensor de nadie, tenemos que cuidar la legalidad del proceso porque, y después me gustaría referirme a algunas cuestiones que trajo el diputado Tailade en la última reunión, no vamos a resolver dilemas constitucionales sobre la admisibilidad o no de prueba, que ya dijimos en nuestro dictamen de inadmisibilidad, que por ser ilegal no puede utilizarse, no lo vamos a resolver incorporando más violaciones a las garantías constitucionales como citar personas que pueden terminar declarando en su contra. Entonces, subsanar una ilegalidad que no debería presentarse con otra ilegalidad, no lo entiendo, va a ser nulo en cualquier caso y entiendo por qué lo hacen, ¿no? Quieren hacer un proceso penal paralelo. Porque en sede penal no han tenido suerte, han intentado haciendo una cantidad de denuncias, buscando un juez amigo, no lo han conseguido hasta ahora, bueno, lo traen acá. Pero digo, más allá de eso, que es absolutamente político y no se nos escapa, tenemos que tenerlo presente en relación a las garantías constitucionales. Pero ordenando un poco esto de la necesidad, yo reconozco el refuerzo de la presidenta de la comisión en poner a disposición hasta ahora toda la prueba que se fue solicitando y la que se aportó. Me parece que esa necesidad de inmediatez con la prueba la tenemos que tener garantizada. Hubo algunos inconvenientes hasta ahora, usted ayer puso a disposición de todos nosotros, creo que se tiene que seguir haciendo en el futuro, pero insisto, tenemos que decidir sobre la admisibilidad o no de algunas cuestiones y sobre nuestros alcances y la intervención de un juez. Al mismo tiempo, sí, me gustaría solicitarle que tengamos una duración aproximada del momento para ofrecer prueba, para solicitar prueba, porque si no vamos a estar en un proceso interminable con una cantidad de prueba que probablemente, si ustedes avanzan, nosotros decidamos solicitar, como hizo la diputada Ocaña en el día de ayer, pero estamos viendo en relación a qué, porque todavía no sabemos qué hecho vamos a investigar primero. Me parece que hay un desorden en ese sentido, que lo fuimos advirtiendo desde el inicio, que todavía no se ordena.